관계 정보를 좀 제공해 주실 것을 부탁을 드립니다. Tenemos sectores de interés que las empresas pueden interesarse, pueden cooperar con nosotros. Actualmente estamos activando el sector de la infraestructura, construcción de inmuebles oficiales, viviendas sociales, viviendas de lujo, carreteras, la electrificación, programas de agua potable y saneamiento ambiental, la urbanización de ciudades, el turismo, la industria, porque creemos que hay que industrializar el país, así saldremos de la situación de dependencia que hoy día sufre el país. A Seúl hemos podido visitar muchos lugares importantes. Hemos visitado esta misma mañana la nueva ciudad que están construyendo. Hemos visitado también sedes de algunas empresas. Y debo informarles que también Guinea Ecuatorial tiene programas similares, porque estamos desarrollando la renovación o modernización de las ciudades antiguas. Y tenemos también programas de la construcción de nuevas ciudades. Tenemos en proyecto la construcción de una pequeña ciudad en el lado, que es la ciudad de Sipopo, que va a albergar la conferencia de la Unión Africana. También una nueva ciudad que estamos proyectando, que es la ciudad que vamos a denominar Jimlo, en la zona de Oyala, que en este momento se ha empezado a activar. Hay empresas que ya operan en dicha actividad que está llevando a cabo Guinea Ecuatorial. Damos prioridad a sectores como la sanidad y la educación, el desarrollo agropecuario, porque creemos que cuando un país tiene garantizado el sector de producción alimenticia, es el país que garantiza también su futuro, y necesitamos países que nos puedan ayudar en esos programas que son importantes. 저희들이 개발. Actualmente hay empresas coreanas que están presentes en Guinea Ecuatorial. Queremos agradecer a esas empresas en este acto, que son los que podrían informarles el clima de negocios de Guinea Ecuatorial. Está la empresa Hyundai, que está activando en el sector de agua potable a la población. Hay la empresa Water, que también está como subcontrata de Hyundai en el mantenimiento de las instalaciones de agua potable. También TEA está, y la empresa Nan Kwan. Son empresas que en este momento están presentes, y aunque de una manera incipiente, pero yo creo que ellos han conocido el país y pueden facilitarles la información de la situación de Guinea Ecuatorial. Tenemos el interés de que
las empresas que desean activar en Guinea Ecuatorial, que sepan de que tenemos un cuadro de precios. Necesitamos empresas que pueden ejecutar los proyectos, empresas de servicios, por ejemplo, empresas que pueden controlar y supervisar los proyectos que estamos ejecutando, empresas que hacen diseños de los proyectos que pueden que necesita el país. O sea, tenemos necesidad de todo, no se trata de solamente las empresas que van a ejecutar los proyectos, sino también queremos empresas de diseño que vengan a diseñar los proyectos y empresas de control y supervisión de los proyectos que nosotros hemos firmado con las empresas. Desde ayer manifesté el deseo de entrevistarme con ustedes y sinceramente reitero mi agradecimiento por esta gran concurrencia y espero que las empresas, total, quizá no he podido explicar todo lo que es mi país, entonces las preguntas que quieran hacer tendrán una respuesta puntual de las necesidades que quieran, pero solamente deseo que ustedes se animen a invertir en Guinea Ecuatorial, a activar vuestros conocimientos empresariales, tecnológicos, científicos a favor de Guinea Ecuatorial y sobre todo creo que en este momento Corea debe presentarse en el concierto del mundo como un país potente económicamente con una alta tecnología. 지금까지 경청해주신 여러분 대단히 감사합니다.